terminando la noche, los invito a compartir el Evangelio del día. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. La fe lleva consigo oscuridades. San Pablo nos dice que la fe versa sobre realidades que no se ven. Y en otro lugar dice: ahora vemos por un espejo y oscuramente. La experiencia del creyente es a menudo dolorosamente negativa. Camina a tientas en una noche oscura, en la que apenas brilla una luz, semejante a la lámpara que luce en el lugar tenebroso, un débil resplandor de la revelación, por duro que le sea el creer, más le es el no creer. No olvidemos, por otra parte, la tranquilizadora amonestación del Señor: felices los que creen sin haber visto, porque entonces su fe es verdadera y auténtica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hasta mañana.